Señores, bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Estamos realizando en 10 capítulos el cruce del General San Martín y el General Las Heras. Estamos muy contentos. Verán dónde estamos, ¿no? En el Monumento Canota, aquí en Las Heras. Una maravilla. Los turistas se paran, se sacan fotos. Miren dónde armamos nosotros nuestra cocina de fuego. Aquí, en el medio del monumento, estamos muy felices, pero muy felices. De verdad, sean todos bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Estamos haciendo un capítulo más de este cruce del General San Martín y del General Las Heras. Tenemos dos paredones aquí. Hay un monumento inconcluso, uno en representación al General San Martín y otro en representación al General Las Heras. Aquí todo el ejército paró para descansar y debido a eso han hecho este monumento. Bueno, la receta de hoy es muy simple, muy simple. Venimos con mucha carne, mucha carne, mucha carne. Estuvimos en Aires de Fiore el sábado pasado, en un barrio precioso en el Sauce. La verdad que yo estaba antojado ya con empezar a hacer muchas recetas con verduras. Y bueno, digo, Jorgito, vamos a empezar a comer verduras porque estamos pasados después de comer tanto. Y de paso lo aprovecho y saludo a quien está haciendo su arte, Jorge Brown. Señores, en cámaras, un aplauso para él. En edición, filmación, les cuento que, a ver, el clima está precioso. Está lloviznando. Y nada, armando la cocina, viendo que caen algunas gotitas. El clima está muy complicado. En realidad no está complicado, está bello. Porque es lindo cuando está nublado, es lindo cuando llueve, es lindo cuando hay sol. Lo disfrutamos de cualquier forma. Y digo, yo vengo con un chulengo, ¿no? Y digo, ¿cómo hacían ellos en un clima hostil para cocinarle a un ejército? Esa cocina de campaña, ¿no? ¿Cómo hacían para trasladar las verduras, los animales, lo que necesitaban para comer? Ellos cruzaron esta cordillera inmensa, inmensa para liberar América, y la verdad que esta proeza es digna de destacar, que la historia no muera nunca. Si todo sale bien, vamos a tener la presencia del señor Tripolone, un historiador increíble, increíble de Las Heras, del departamento de Las Heras, bien laserino, en donde yo miro para atrás, ¿saben por qué? Porque Jorge está en el medio de la calle, el loquito, y pasan los autos y acá pasan rápido los autos. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la receta. Bueno, acompañado de la energía de algunas cositas que no representan el negocio, ni ahí, de Javier Guevara, tengo los ríos, Sano y Gourmet, las especias y los sabores. Tengo a tienda de vinos con un vinito muy rico que lo tengo en la heladera porque me pasa algo. Mirá, lo voy a sacar el vino, me pasa algo. Que tiene tanta exposición el vino al sol, tiene tanta exposición al vino que me traje una heladera esta vez. Dije, no, esto vamos a meterlo en la heladerita con hielo. Y un secreto, me traje soda, me encanta tomar soda a mí. No me gusta tomar gaseosa, me gusta tomar soda. Así que me traje unas soditas, ya estamos preparadísimos con Jorge Brown para darles un programa hermoso. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Mirá, vení, Jorgito, acércate. Tenemos verduras. ¿Qué tenemos? Tenemos verdeo, tenemos cebolla, tenemos tomate, tenemos pimiento, tenemos unos choclos recién cosechados. Pero a esta receta le voy a agregar granos, que está bueno. Vamos a ponerle porotos alubias, porotos negros, garbanzo y arvejas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preparar unos zapallitos coreanos rellenos, ¿sí? Con queso mantecoso, con queso para rallar al final, como para gratinar bien gratinadito. La receta es muy simple, es muy sana. Esta receta se puede comer tanto caliente como fría. A mí me gusta guardarlo en la heladera y cuando me da un poquito de hambre corto una rodaja y como que engaño un poquito el hambre de este gran cuerpo que tiene que cambiar en cualquier momento. Señores, gracias, gracias por estar ahí, estamos felices. Se ha complicado un poco el cruce de los Andes. Tendríamos que grabar en Ushuaia, pero por el tema de las lluvias y bueno, naturalmente por el clima no hemos podido. Así que vamos a ir salteándonos algunos programitas, vamos a ir mostrando algunas cosas también. Y quiero contarles algo que me pasó, porque si no, me voy a olvidar antes de empezar con la receta.
les voy a contar qué tengo acá. Resulta que un chico me escribió al WhatsApp. Dice: Javier, te voy a hacer llegar algo que quiero que le des destino. Y dice así: al chef Javier Sosa, quien se dirige a usted, Ríos Nievas, Rodolfo Andrés, por intermedio de la presente, tengo el agrado de colaborar humildemente con indumentaria deportiva confeccionada en mi taller textil. Dejo en sus manos esta colaboración, que se le dará el destino correcto. Saludo atentamente, Rodolfo Ríos. Fue muy emocionante, es la primera vez que me llega una encomienda al canal. Fue muy bonito. A Rodolfo le voy a dedicar este programa por su generosidad. Y miren qué belleza. Pero no voy a hablar solamente de la calidad, ¿sí? Que es premium la calidad. Les voy a contar qué es lo que es esto. Para mí esto es el tiempo de vida de una persona que pone su taller, pone su conocimiento, además de poner su plata para hacer esta gran donación, para un equipo de fútbol que no tenga la accesibilidad a tener un equipo. Me he estado comunicando con mucha gente y este equipo completo lo vamos a entregar en Jocolí, en Las Heras. Hay un pastor que se llama Daniel Orozco, aunque ustedes no lo crean, como el intendente Daniel Orozco, bueno, hay un pastor. Me siguen los Daniel Orozco y me hago amigo de los Daniel Orozco. Hay un pastor Daniel Orozco que está haciendo una misión muy bonita en Jocolí, así que vamos a entregarlo junto con él. Así que agradecer este gran gesto por creer en el programa. Es muy emocionante, es muy bonito que llegue algo así al canal y que una persona tome su tiempo, gaste su dinero y sueñe que esto va a llegar a un equipo de fútbol que no tiene la posibilidad de tener un equipito bonito, profesional, que los chicos estén bien vestidos. Amigos, ya me pongo los guantes y nos vamos a poner a cocinar. A continuación, yo te voy a presentar, ¿sí?, a vos que estás ahí preparando la mesa, que estás cocinando, que estás preparando algo rico, que estás en familia, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, con tu pareja, con esa persona que conoces, ¿por qué no? O estás solo o sola. Si estás viendo el programa, te lo agradezco muchísimo, porque dependemos también de que ustedes nos miren y eso se agradece. A continuación, les voy a presentar las empresas que hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade, en donde agradezco a la Municipalidad de Las Heras y a la familia municipal, al señor Daniel Orozco, el intendente, no el pastor, a la señora Yanina Ortiz, la jefa de gobierno, a Rodrigo Pérez Esquembre, el director de turismo, que han hecho posible que nosotros estemos acá y que ellos están gestionando todos nuestros viajes. Así que un cariño muy grande a todos Las Heras, a todo Mendoza. Espero que disfruten tanto este programa como nosotros. Ya volvemos y me pongo a cocinar. Slow Village, enclavado en pleno corazón del Valle Fértil de Uspallata, cuenta con 20 hectáreas y 4 de bosque central con lagunas. Se integra al entorno con 4 rotondas ornamentadas con piedras, rocas y plantas del lugar. Fuego, aire, tierra y agua que contrastan con las montañas de fondo en un entorno pleno de naturaleza. Lotes desde 2.000 metros cuadrados con escritura inmediata. Thank you.
Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Señores, y ahí lloviznando, saliendo al sol, estamos pasando una tarde maravillosa. Llegó Roberto Tripolone con su negra. Él me dijo, esta es mi negra, listo, ahí está, ya la vamos a mostrar también, ¿eh? Llegó con su pareja, así que vamos a compartir una rica receta de verduras. Estamos compartiendo un día maravilloso. Agradecerle a Dios por las nubes, porque imagínense acá, al rayo del sol es muy complicado, es muy difícil, pero no es imposible, ¿eh? No se quejó San Martín, nos vamos a quejar nosotros, ¿eh? Ahí Jorgito Brown, bronceándose a más no poder. Y yo cocinando. Entonces, ¿qué hice? Adelanté un poquito las cosas porque estaba lloviznando y los equipos no se pueden mojar naturalmente. Bueno, amigos, el zapallito lo ahuequé, ¿sí? Lo raspé con un tenedor también, con una cucharita le di forma. Así han quedado. La idea es que te quede como una especie de hornito de contención para que vos puedas ponerle el relleno. Igualmente, este zapallo con roquefort y queso mantecoso queda espectacular. Y frío, ni les cuento. Bueno, Jorgito, mirá, mostrémosle acá a la gente cuál es el preparado. Acá tenemos verdeo, tenemos porotos negros, tenemos garbanzo, tenemos porotos alubia, tenemos arvejas, corté el choclito, corté tomate. Corté pimiento rojo, pimiento verde, mirá, vamos a mostrar un poquito más, vamos a mezclarlo. El verdeo, mirá, una belleza. Y ahí vos vas a mezclar, ahí empezaron a salir los porotitos, los garbanzos. Esto lo vas a mezclar, decime si no es rico esto. Lo bueno de esto es que cuando lo compras en lata, ya vienen listos, lo puedes comer así. Esto lo puedes comer inclusive está como ensalada. Entonces vos esto lo mezclas bien. Como esto no necesita mucha cocción, tiene cebollita, pero la cebollita está cortada bien chiquita. Esto no necesita mucha cocción. Es un plato muy fresco y muy rico, muy rico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo ya tengo mi chulengo a full, a pleno lo tengo, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a bañar con aceite de oliva o aceite mezcla, el que tengas. Mira el brillo. Mira el brillo de este zapallo. Vas a mojar la lata, vas a mojar el zapallito con aceite y lo vas a meter al horno. A ver cómo está la temperatura. Sí, está hermoso. Lo vas a meter por 20 minutos al horno, así. Haceme caso, lo vas a meter así, por 20 minutos. Vas a dejar que se cocine el zapallo. Esos primeros 20 minutos el zapallo se va a cocinar solo. Si quieres envolverlo en aluminio, lo puedes envolver. Yo traje aluminio, pero en realidad quiero que el humo penetre en la carne del zapallo, que está buenísimo ese zapallo. Yo me estoy tomando una sodita, estoy disfrutando mucho este momento. Jorge Brown está en cámaras, Roberto Tripolone ya nos está esperando. Voy a poner dos sillitas, si quiere tomarse un vinito, Roberto, nos vamos a tomar un vinito. Si quiere tomar soda, traje soda, me agrandé, estoy creciendo, es así, estoy madurando, así que traje soda. Y vamos a charlar de este maravilloso cruce, vamos a hacer un repaso. Estuvimos en el campo histórico, estuvimos en la capilla histórica, sí, está bien dicho, en la capilla histórica, en el Algarrobal, y ahora estamos en Canota. Vamos a hacer un repaso de los dos primeros programas de este cruce y vamos a meternos de lleno qué significa estos dos monumentos, estos dos murallones, que además Roberto tiene cosas para contarnos que no mucha gente lo sabe, así que quédense ahí, pongo dos sillitas y me pongo a tomar algo, lo que quiera Roberto, ¿eh? Lo que quiera. Lo tenemos que agasajar. Es nuestro historiador y es de la acera. Gracias por estar ahí.
Foto Charlie. Volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscás cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, ciudad. Foto Charles. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos, solo calidad, solo nuevos, acceso sur y paso, Carrodilla, Multirepuestos. Señores, y estamos acá en Canota disfrutando un marco increíble, un clima maravilloso. Roberto Tripolone, mi ídolo, señores, el historiador de las eras por excelencia. ¿Estás por largar un libro? Estamos trabajando en eso, estamos muy contentos. Así que, bueno, nada, esperemos que salga pronto del horno. Vamos nomás, vamos. Ya se está cocinando, se está cocinando. Se está cocinando. Bueno, muchas cosas para contar en ese libro. Sí, ¿no? Principalmente el libro se llama Mujeres de la Libertad. Y fueron mujeres que estuvieron en batalla en nuestro periodo de independencia. Mujeres, ¿no?, de la Libertad. Precioso el nombre. ¿A quién se le ocurrió? Tipo mesa familiar, fue charlado, nació solo. Qué loco, ¿no? un cruce de los Andes en donde se habla del hombre, de la batalla del hombre y demás, que está enfocado, porque va a estar como enfocado en la mujer. Está enfocado en las mujeres, ajá, que cruzaron también. Y un poco como creo yo que ellas pudieron ver todo ese proceso. Qué bonito. Vamos a recordar un poquito, amigos, si no han visto el comienzo de este cruce, el primer programa que lo hicimos en el campo histórico El Plumerillo. Uh-huh. Mientras que nosotros hablamos, Jorge Brown va a hacer su magia y va a recorrer ahí con lo que hace, que es maravilloso realmente. Vamos a recordar el primer programa. Contame, ¿qué fue el campo histórico El Plumerillo? El campo histórico El Plumerillo es el lugar por excelencia donde comienza la libertad de América del Sur, y es donde San Martín va a formar su ejército. Más de 5.000 personas se van a entrenar ahí, y de ahí va a comenzar el cruce, ¿no?, para buscar la libertad de nuestro pueblo hermano Chile, que ese es como el primer gran objetivo, ¿no? Eso es el campo histórico El Plumerillo. Algo que no te pregunté, que no sé si lo sabés, pero 5.000 soldados, sí, ¿no?, tanto hombres como mujeres, sí, salieron de Mendoza. Sí, sí, salen de... Pero digo, ¿mendocinos? Mira, el gran número son mendocinos. Uh-huh. Incluso en ese momento, generalmente, estaba organizado políticamente, era una intendencia. Y era Cuyo, ¿no? San Martín era el gobernador intendente de Cuyo, que era Mendoza, San Juan y San Luis. Uh-huh. El gran número sale desde Mendoza. Hay un importante aporte de tanto San Juan y San Luis, pero también hay un número muy interesante de chilenos que se suman cruzando la cordillera a este ejército. Y bueno, y también indudablemente vienen ejércitos desde otro lugar, vienen tropas de Buenos Aires, tropas desde Tucumán. Es como que todo lo que era esa nación que se está formando se pone a disposición de San Martín, y le empiezan a mandar recursos, tropas, todo lo que estaba disponible para que él pudiese lograr ese gran objetivo que era garantizar la libertad de América. Ahí en el campo histórico se forjaba el hierro, se preparaban balas. Sí. Me contaste algo muy bonito, que era
el hecho de que sacaban campanarios de las iglesias para fundirlos. Es una anécdota muy linda de Fray Luis Beltrán, ¿no? Que nosotros tenemos sitios, calles conocidas con estos personajes que a veces no sabemos quiénes son, pero muchas veces los tenemos esas historias en calles, ¿no? Fray Luis Beltrán estaba a cargo de esa maestranza y en las fundiciones, ¿no? Y en esas fraguas que se fundía el metal, en un momento, siendo fray, siendo sacerdote, se disgusta, se pelea con la iglesia porque antes las casas importantes tenían oratorios, que eran como pequeñas capillas, capillitas, y cada una tenía campanas, campanas importantes, sí, grandes, ¿no? Grande. Los típicos campanarios. Sí, y entonces... que se escuchaban en todo el pueblo cuando sonaban. Totalmente, para que fueran a misa. Bueno, entonces Fray Luis manda a descolgar estas campanas porque se necesitaban recursos, que no había, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, hay una anécdota de un personaje cuyano muy lindo. Ahí en el campo histórico había un polvorín. Sí. Que lo custodiaban muy celosamente, inclusive hasta de las espuelas del mismo general y de los mismos soldados, ¿no? También, bueno, ahí hay una anécdota que es muy linda, que ha quedado en el tiempo, ¿no? El polvorín está a cargo de otro personaje muy conocido, que es Álvarez Condarco, que aparte de dibujar todos los caminos y trazar los mapas, estaba a cargo del polvorín, tenía mucho conocimiento de ingeniería, entonces con el salitre y algunos compuestos más hacían la pólvora. Él había dejado instrucciones claras de que nadie podía entrar a ese polvorín con espuelas, que es un elemento que sabemos que se usa cuando se cabalga, ¿no? Entonces él está de viaje y está buscando estos caminos que van a llevar las diferentes columnas del ejército. ¿Y quién se aparece en la puerta del polvorín? El general San Martín, ¿no? Entonces le pide al guardia, al centinela que está protegiendo ese lugar, que quiere pasar. Y el centinela le dice, no, discúlpeme, yo tengo órdenes de que no puede pasar nadie con espuela. Le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, usted es el general San Martín. Igual no lo deja pasar, San Martín se va, se saca la espuela y después retorna. Y de hecho lo premia por haber cumplido a rajatabla con las órdenes que le habían dado. Increíble. Y ni siquiera se había quebrado antes la mayor jerarquía que había, que era él mismo, ¿no? Me recibieron muy bien en la capilla histórica, muy bien. Una parejita que son los cuidadores, los centinelas de esa capilla, ¿no? Orgullosos ellos, los dos. Sí, sí, sí. Ahora Jorge va a estar mostrando imágenes también de ellos, en donde me muestra toda la historia de ese mal llamado galpón que era la iglesia, ¿no? En donde va San Martín a tomar misa los domingos. Bien. Y en donde le preparan una silla especial a San Martín para que él se siente, una cosa. Exacto. Sí. Es un sillón que todavía está ese sillón. No tenemos, digamos, documentos de eso. Nosotros, yo que me dedico a la historia, muchas veces me ato bastante o me tengo que atar a los documentos. Pero bueno, también hay una cuestión que es alucinante, que es hermosa, que es la historia que siguen llevando oralmente el pueblo. Me decías, ¿no? Me ato a los documentos. ¿Fantasías en algún momento con cosas, con historias de esa época? Y siempre. un manija total. Pero bueno, qué sé yo, creo que vos lo notás. Yo el día que me recibí, que me dediqué a la historia, yo, viste cuando te dicen, vos, ¿qué te levantas a la mañana? Yo, para mí, no me levanto a trabajar. Yo me levanto a hacer todo lo que amo todos los días. Entonces, nada, yo lo hago con gusto, una hora, 10, 8, 12, las horas que tenga que estar. Y sí, soy maní. Y hablábamos recién de eso, de que él naturalmente también estudia otros historiadores que hablan de San Martín, pero digo, el historiador, en tu caso, ¿no? ¿Saca conclusiones propias y las asevera? ¿Sacaste alguna conclusión propia vos que no está en los libros? Mira, yo creo, de San Martín particularmente se ha escrito mucho, se ha trabajado mucho, de hace cientos de años que se viene trabajándolo, entonces es muy difícil a veces sacar una conclusión como propia, porque posiblemente sea una mezcla de un montón de conclusiones de diferentes historiadores, ¿no? Que a lo mejor, no sé, yo te puedo, en mi biblioteca, que yo tengo decenas de libros sobre los mismos temas, de diferentes historiadores que tienen miradas diferentes, ¿no? Creo que eso también es muy rico. Creo que ahí se marca esa parte tan humana de cada persona,
de la historia que trae cada uno, de cómo veo las cosas, cómo... son un montón de cosas. Me imagino, ¿no?, como muchas Biblias en el buen sentido de San Martín, y como que cada uno de ustedes son los pastores o los curas que interpretan de distintas formas la palabra, ¿no? Totalmente, una cosa así totalmente. Como... incluso es muy... tenés que ser muy cauteloso porque si vos decís, bueno, lo leo a tal persona, tenés que saber en qué momento lo escribió, por qué, cuál era el contexto de la época que lo rodeaba. Digamos, son muchas cosas que él te puede escribir sobre algo, porque en el contexto del momento que lo está escribiendo hay cuestiones que lo van condicionando. Entonces, Roberto, vamos de lleno a esto que se llama Canota. Y después te quiero preguntar si existe, me lo vas a responder después, si existe algún libro de la psicología de San Martín. Bueno. ¿Eh? O si has estudiado la psicología de San Martín, sí, ¿no? Sí, he leído desde varios parámetros y te voy a recomendar uno, mira. Bueno, es interesante porque es un hombre que lo que hizo, yo no sé si fue un capricho, yo no sé si fue una inspiración divina o no sé si fue por amor al pueblo lo que hizo, pero me lo vas a contestar después. Estamos en Canota. Canota. En estos dos monumentos, en estos dos paredones maravillosos que se ven desde la ruta, contame qué es lo que es esto. Bueno, mira, Canota, particularmente Mendoza, la Mendoza antigua, ¿no?, se dividía como en varias estancias, ¿no? Tenían, nosotros conocemos la estancia que estaba en Uspallata, estancia de Canota, Villavicencio, ¿no? Nosotros justo estamos por la ruta 52, que es muy conocida porque es la que te lleva a Villavicencio. Antes, bastante antes, está este lugar, Canota, que era una estancia. También se conoce como la Pampa de Canota, porque a 30 minutos de la ciudad. A 30 minutos de la ciudad, muy cerquita, viene muchísimo turismo, principalmente viene en familia a tomar mate, disfrutar. El perfume de Jarillas te invade por todos lados, es un lugar precioso. Pero en Canota particularmente este lugar tiene estos paredones porque cuando empieza la travesía, nosotros dijimos, primer programa, campo histórico El Plumerillo, se forman las tropas y las tropas van a salir camino al cruce. El primer lugar a donde paran, digamos, la columna del general Las Heras va a ser acá. Tenía como objetivo parar en un lugar que era un poco más retirado acá, que se llamaba El Jahuel. Conoce bastante bien Las Heras, el terreno, y entiende que la tropa está fresca y dice, sigamos hasta Canota, que era el segundo lugar, y llegan hasta acá. Entonces, acá se acampan esa primera noche después de 12 horas de caminar. Y salir del campo histórico hasta acá, pero estos dos paredones representan una la columna del general Las Heras y la otra columna la que representa el general San Martín, ¿no? Porque nosotros en el capítulo... Perdón, repitamos eso. Sí. Caminaron 12 horas desde el campo histórico hasta acá. Hasta acá. ¿Cuántos kilómetros son? ¿50? Son un poco menos, son alrededor de 30 kilómetros. 30 kilómetros. Sí. Bien. 12 horas con caballo, con comida, con... cargados, ¿no? 12 horas en justo estamos viendo el mismo clima prácticamente, porque cuando sale esa columna, ¿no? Es justo el 18 de enero. Estamos ahí, a días. Uy, entonces es como qué linda coincidencia. Podemos pensar el calor que estaban pasando, ¿no? Entonces, paran acá y estas dos columnas, dijimos, representan una la columna que va a estar comandada por el general Las Heras y la otra por el general San Martín. ¿Por qué decimos esto? En el primer capítulo nosotros hablamos, cuando charlamos con Condarco, que habían varios pasos. San Martín dividió su ejército en 6 grandes pasos, dos columnas que eran las principales, y en estas dos principales, una iba comandada por San Martín y la otra por Las Heras. Desde el campo histórico hasta acá, hacen la misma ruta. Acá acampan todos y de acá comienzan como a dividirse. Una columna empieza a tomar camino a Uspallata, que va a ser la del general Las Heras, y la otra ya pensando en el paso de las Yaretas o paso de los Patos también como se conoce, que va a ser la columna del general San Martín. Pero hasta acá, y de ahí se empiezan como a dividir casi en paralelo las dos, para empezar a buscar los caminos que tenían que hacer del otro lado de la columna. Una maravilla estar compartiendo este momento con vos. Igualmente. Agradecerle a Jorgito que ha estado ahí con la cámara firme mientras que hemos estado charlando nosotros. El clima está maravilloso, agradecerle a Dios porque la verdad que nos está llevando así, ¿no? En todo. Está saliendo muy lindo todo. De repente llovizna, de repente sale el sol, las nubes están ahí, pero la estamos pasando bien. Perfecto. La estamos pasando bien.
Diga lo contrario. ¿Eh? Divino, recién nos caen gotitas. Le vamos a mandar un saludo a Daniel Orozco, ¿te parece? Sí, ¿eh? Que siempre banca todo siempre, este proyecto. Siempre, ¿no? ¿Te vio en el último programa y sí, te mandó un mensajito? Sí. Me dijo que no, se dio cuenta que no entiendo nada de cocina. Él está cocinando un libro, Daniel, no te hagas problema. Un gran libro que lo vamos a presentar acá. ¿Eh? Dale, me encantó. Te vamos a agasajar acá. Señores, quédense ahí. Ahora llega el momento de sacar este zapallito que está tierno. ¿Lo probaste crudo? Lo probé crudo. ¿Y qué te pareció? Una maravilla, pareció una fruta. ¿Viste? Te lo juro, dulce. Muy rico, muy rico. Están muy lindos estos zapallitos que son de época, están súper baratos y la receta que hice hoy, que estoy haciendo hoy, es súper económica, fresca, la vas a disfrutar. Créeme que la vas a disfrutar si la haces en tu casa. Gracias por estar ahí. Ahora sí, a sacar estos zapallitos. A continuación, los siguientes sponsors son los que hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade, rescatando la historia, rescatando los valores, rescatando recetas y acompañándolos a ustedes a través de nuestra queridísima pantalla de Canal 7 y al Grupo América. Gracias. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso Sur y Paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso Sur y Paso Carrodilla, multirepuestos. Charlie, volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscas cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías
están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, ciudad. Foto Charles. Slow Village, enclavado en pleno corazón del Valle Fértil de Uspallata, cuenta con 20 hectáreas y 4 de bosque central con lagunas. Se integra al entorno con 4 rotondas ornamentadas con piedras, rocas y plantas del lugar. Fuego, aire, tierra y agua que contrastan con las montañas de... Bien amigos, bueno, y sigo acá con Roberto Tripolone. Mira Robert, corté unos pedacitos de queso mantecoso. Esto está crudo. Quiero que lo pruebes así. Y no tiene... el sabor que es, que son los condimentos. Mira, probalo así con mucho cuidado. Fíjate. Está rico, ¿no? Bueno, les quiero contar que esto se puede comer como ensalada. Esto tiene poroto, garbanzo, arvejas. Bueno, tiene pimiento, tiene tomate, tiene garbanzo. Es exquisito, exquisito, exquisito. Mira, Roberto, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a condimentar. Va. ¿Y qué elegí? De Los Ríos, Sano y Gourmet. Condimento para pizza. Vas a ponerle... ¿Viste lo que es? Muy rico, ¿no? Hermoso. Bueno, échale, vamos a condimentar esto antes de ponerlo en el zapallito. Okay. Dale. ¿Cuánto querés que le ponga? A mí me gusta bien condimentada la comida. ¿Métale entonces? ¿Le pongo? Sí, a mí no me da miedo. Vamos a poner ahí, vamos a revolver, vamos a seguir poniendo. Okay. Eso es condimento para pizza, Roberto. Bien. Dale. Ahí va, Tremendo. Perfecto. ¿Qué más tenés ahí que te elegí? A ver. Chimichurri. ¿Te gusta el picante? Sí. A Fernanda le gusta el picante, sí. Me dijo. Sí. A veces reniega porque yo le pongo demasiada. Bueno, bueno. Dale, dale. Es importante cuando cocinas verdura. Importante, gusta. ¿Eh? Sí, me gusta, me gusta. Lo aclaré igual, ¿eh? Suculento, ¿eh? No, soy uno de los míos, me encanta. Qué lindo. Bueno, vamos. Un poquito de ajo deshidratado. Ajo deshidratado, que el ajo va de como, Los Ríos... Va como piña. No, no sabes, una selección de los mejores ajos de la provincia. Yo le pondría un poquito más. Vamos entonces. A mí me encanta. Dale, dale, dale sin miedo. Bueno, vamos. No querés mucho ajo. Tenés una reunión de trabajo más tarde. No, no importa. Decime la verdad. Mirá, mientras que vos revolves esto, vamos a brindar. Dale. Vos te vas a quedar revolviendo esto. Dale. Yo me voy a ir a sacar, después de una hora, amigos, después de una hora de horno, voy a sacar los zapallitos que están hirviendo, ¿eh? A ver. Bien revuelto eso, Roberto, ¿eh? Estaba bien en el fondo la lata. Mira, esos son los jugos del mismo zapallito. Tenía un poquito de aceite, que te lo mostré al principio. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Bien, Roberto. ¿Cómo andás con la cocina? Soy un fanático, pero soy malísimo cocinando. Bueno, bueno, pero lo importante es que aprendas. ¿Querés rellenarlos vos? No, ¿qué? Mira. ¿Con qué necesidad? Con la cuchara, sí, sí, lo vas a rellenar vos. Mirá qué colorido. Hermoso, ¿eh? Métale, sea más, más generoso y aplástelo. Ah, ok, bueno. Sí, 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 ahí sin miedo. Aplástelo con un poquito más de gana. Usted va a trabajar en la cocina conmigo. Tráteme bien porque si no puedo denunciarlo. Increíble. Eso, métale, métale. Yo le pondría más... Lo aplastaría un poquito más. Mira, te voy a hacer uno yo. Vamos. Ah, en esta te sentís nervioso. En la historia sos el mejor, pero en esta... Déjame en una hacer... No, no. ¿Eh? Les quiero contar algo. Ustedes saben que se paran muchos turistas. Y se paró una traffic, de esas traffic grandes, que vienen con sistema de sonido, con micrófono, y yo escuchaba acá al conductor que les explicaba dónde estaban. Entonces me acerqué, caraduramente, y le digo, ¿saben qué? Siento que tengo al mejor historiador de la provincia de Mendoza que les va a contar perfectamente dónde están. ¿Quieren escucharlo? Y se bajaron todos. Se bajaron todos. Te vendí bien. Sí, sí, muy bien. Te vendí bien. Fue raro, pero fue, estuvo buenísimo igual. ¿Es la primera vez que te pasa? Me ha tocado estar con turismo, pero sí.
Pero claro, eso de que alguien vaya, los busque, se bajen. Sí, bueno, yo soy busca, vos sí. Ya me vas a conocer. Entonces, claro, ¿qué me pasa? Digo, es tan bonito, me ha pasado con Roberto algo muy lindo, que es interesarme sobre algo que nosotros, los mendocinos, hablo por mí, los mendocinos no sabemos todas las cosas que pasaron en nuestra provincia y la energía que tiene no solamente Las Heras, sino la provincia entera y lo que significa. Sí. Digo, Las Heras fue algo fundamental en esta misión libertadora, está bien dicho, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, claro, digo, turistas de todo el país estaban en esa tráfico. Digo, es una oportunidad que no se les va a dar nunca, Robert, que es increíble y que es maravilloso tener a alguien como vos y decir, orgulloso, chicos, de tener esta persona acá y que les cuente la verdad objetiva de lo que ha pasado. El chofer, que era quien los guiaba, se quedó como muy agradecido, muy sorprendido, ¿no? Y eso es bonito, Roberto, eso es precioso. Vos decís algo, que vos amás lo que haces, ¿no? Y que eso te lleva a un éxtasis laboral precioso, ¿no? Y está bueno que entre nosotros nos recomendemos, nos destaquemos, porque hay gente que sabe mucho, que es muy linda en su profesión, como vos, y la idea es esa. Bueno, mira, le terminé poniendo, Jorgito, acá. Pasame ajo, que estoy antojado con bañar el queso con ajo, que eso nunca lo he hecho. Mira, ajo deshidratado de los ríos, ahí. ¿Vos te imaginás ese quesito derretido, gratinado? Fernanda, ¿qué onda con el ajo? Agradece que esté el barbijo, creo. Bien, perfecto. Bueno, miren qué belleza esto. Zapallito relleno. Y relleno con muchísimo cariño, que es lo más importante. Quédate acá, Roberto, porque vamos a hablar de algo importante. Del cóndor. El cóndor del acceso. Sí. Ese cóndor gigante. Me contaste que ese cóndor iba acá. Claro, cuando se proyecta o se planea este monumento, sí. Estamos hablando de 1935, ¿no? Sí. Estamos hablando poco más de 80 años que este monumento quedó inconcluso. Quedó inconcluso, así como lo ven. Nosotros hicimos dos paredones, pero quedó sin terminar. Si nosotros vemos, Javi, los dos paredones, en cada extremo tiene como una torre. Como una columna gigante. Una torre, ¿no? Una torre que tiene 1,20 m por 1,20 m. Claro, sí. La intención o la idea de ese monumento original es que en cada torre, que va un poco más arriba todavía, llevaba un cóndor, ¿no? Y ese cóndor, el modelo de ese cóndor para ser fundido en bronce, es el cóndor que después se utilizó, porque nunca se terminó entonces ese cóndor se utilizó en la intersección del acceso este y el acceso sur. Nosotros muchas veces, el mendocino, el que conoce, te dice, pasando el cóndor, vamos al cóndor, es como un lugar de referencia muy importante, incluso para los visitantes que llegan de diferentes lugares, lo primero que te encontrás es como ese cóndor emblemático, y ese cóndor, el destino de ese cóndor era este lugar. Ahora, ¿no? Imagino estas dos columnas, o sea, un cóndor o un cóndor en cada columna. Era uno en cada lado. Ah, tremendo. Tremendo, representando esto que dijimos más temprano, cada una de las columnas. El cóndor, esta representación de fuerza de la cordillera, ¿no? Es como esta ave fuerte de la cordillera. Qué bien pensado. Sí, hermoso. Y qué pena que no se haya podido hacer, porque si vos llegas acá y ves dos cóndores gigantes. Después de 80 años, podemos decir que este proyecto de terminar al fin este monumento, que es hermoso, emblemático, en un lugar tan representativo para los mendocinos, ya está en marcha. ¿En serio? Sí, está en marcha. Está en marcha para que en corto plazo podamos disfrutar de por fin, después de 80 años, este monumento. ¡Qué maravilla! Terminado. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo lo has pasado? Hermoso, como el siempre. El clima viene bien, ¿eh? No, ahora que salió el sol hay vientito. Ahora hay viento. Venimos
súper. Bueno, pero la estamos pasando. La estoy llevando súper bien. La estamos pasando. Él está con su pareja, Fernanda, una divina que nos está acompañando, nos está asistiendo. Qué lindo que hayas venido con tu pareja. Sí, vine a que me acompañara. Qué lindo. El laburo. Qué lindo. Va a degustar Fernanda. Sí. ¿Te parece? Me parece genial. Va a degustar Fernanda. Señores, los siguientes sponsors hacen posible junto a la Municipalidad de Las Heras un cariño a la familia municipal. ¿Eh? Sí. A tus compañeros de trabajo. Sí. Bueno, están pasando los motoqueros a full, ¿eh? Qué lindo andar en moto acá en Villavicencio. No tiene precio. No, aparte que el que no viene muy seguido para acá, hay una afluencia de turismo en este sector que es impresionante. Yo ¿no? tenía una Royal Enfield y venía a andar por acá, disfrutaba mucho, llegaba los lunes, los martes, algunos sábados en la mañana había más gente, pero me gustaba andar en la ruta solo. Qué belleza, qué belleza. Señores, gracias por estar ahí, gracias. Espero que les esté gustando la receta, la historia y todo lo que está pasando. Y si no pasa, lo generamos. ¿Eh? Esa es la idea. Venga para acá. Dios los bendiga. En el próximo bloque vamos a degustar esto tan rico que es este zapallito relleno, este zapallito que va a ser una locura en el paladar. Gracias. We'll be right back.
deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Bien, señores, y llegó el momento esperado, que es servir la comida. La tengo a la Fer acá, que es la mujer de Roberto. Hemos tenido una charla preciosa de su pasado. Parece que nos conocemos de hace años, ¿no? Varios años. Y bueno, acá estamos disfrutando del clima, del paisaje, de la historia, de la gastronomía. Miren cómo queda esto. Suculento, ¿eh? Imagínense que con dos zapallitos tranquilamente pueden comer 8 personas. Bueno, amigos, verán la vista maravillosa que tiene esto. A ver, a este tengo ganas de cortarlo, así que lo voy a sacar. Lo voy a poner ahí. La verdad que está para servirlo entero. ¿Se bancan uno entero? No, ¿no? Bueno, a ver, vamos a cortarlo la mitad. Vamos a cortarlo la mitad. Y naturalmente, vamos a mostrar la carita, el relleno, ahí. Vamos a hacerle un pequeño baño. ¿Les gusta el perejil, chicos, no? ¿Sí? Vamos a hacerle ahí un pequeño baño de perejil. Y ese va ya para el plato final, ¿eh? Va a probar Fernanda primero. Vamos a ver qué dice Fernanda. Este es para Robertito. Repetimos, para el Robert le tocó el más chiquito. Riquísimo. Con cuchillo también se puede. Puedes cortar la tajada. Vamos a dejar uno entero para Jorgito. Para que le saque la foto. ¿Cómo está, Robert? La verdad. ¿Cómo está de sabor? Lo condimentaste vos con los ríos, sano y gourmet, ¿eh? Yo no sé si está bien cocinado, que está bien condimentado. ¡Esa, vamos! Y, hermano, tengo los ríos. Fer, ¿qué te pareció? La cocción, la verdad, le dimos, sí. El zapallito está bueno, ¿no? Está dulce. Miren, señores. Aquí está el plato final. Ahí está el plato final. Yo me voy a despedir. Venga, Jorge, venga conmigo. Me voy a despedir. Vamos a dejar los chicos comiendo ahí, tranquilos. Agradecerle a todos por habernos acompañado hasta este momento. Estamos en un lugar maravilloso. Hay familias disfrutando, tomando mate. Nosotros nos vamos a poner a comer, ¿eh? Jorge Brown en cámaras, edición, haciendo su magia, la de siempre, la que ya conocen. Yo tratando de hacer lo posible para darles compañía. Quisimos agregar contenido histórico al programa y la verdad que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo junto con Jorge, de verdad, porque a medida que nos vamos metiendo en esta historia, uno piensa que por acá vino el general Las Heras y el general San Martín junto a esas 5.000 personas con un esfuerzo increíble y pasaron por esta cordillera para libertar América, ¿eh? Algo que así como rescatamos las recetas, también tenemos que rescatar la historia. Orgullosos de la tierra en la que nacimos, orgullosos y orgullosos de Argentina, ¿eh? Muchas gracias a todos, un cariño muy grande a todo Chile, que este programa sale para varios canales en Chile y
muy prontito vamos a estar saliendo para muchas provincias de todo el país. Un cariño muy grande a Canal 7, a la gente, a la familia del Grupo América. Nosotros felices, orgullosos, llenos. Llovinó, salió el sol, se nubló. Nosotros felices igual. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Nos estábamos despidiendo y llegó una familia. ¿Qué estás haciendo de rico? Acá. Así que le vamos a convidar esto que hemos hecho. Una familia de San Luis, me dijiste. Y Mendoza. Bueno, ¿quién va a ser la que va a degustar? A ver, ¿la señora? La verdad, Marta, porque vos tenés pinta de cocinera. Esas manos no me mienten a mí. Está buenísimo. ¿Está rico? Sí. Bueno, disfrútalo. Disfrútalo acá en familia. Mirá, tenés garbanzo, tenés poroto, tenés arvejas, tenés pimiento, tenés choclo. Verdeo, tenés tomate, tenés choclo, tenés queso y está condimentado de una forma rica. Mira, se ríe ella. ¿Familia cuánto? ¿Todos familias Muñoz? Bueno, chicos. Bazán. Bueno, ya está. Cumplimos. Me encanta compartir la comida. Amigos, les mando un beso. Acá mis amigos, mirá Robertito Tripolone, mirá. ¿Eh? A full. Ahora sí nos despedimos. Esta es la de verdad. Un beso grande. Chao, chao. Seguinos. Actívate con nosotros y disfruta contenidos para toda la familia. Boomerang. Picadas de la Valle. Chef Sin Fronteras, Punto Nómade, Enredados, A Través del Vino, Cuestión Social, Huracán, Fuego y Pasión, Cordillera de Talentos, En Tu Propia Late, Juntos Cada Mañana, Ciertos Conciertos. ¿Querés más? Entrevistas exclusivas, coberturas especiales, todo gratis y a un solo clic. Sur Medios, contenidos audiovisuales a la altura de estos tiempos.